Piro. Buenos días, Piro. Eso es. Ay, ese es mexicano, ¿eh? Una de las personas más importantes dentro del mountain bike es ese caballero que está ahí. No diga eso. Sí, tú sabes que simplemente, simplemente trabajamos por el deporte. Nos apasiona y... ¿Y eso no te hace importante? Bueno, ¿viste? Humilde, somos humildes. México, como siempre, qué alegría no, verte, alegra, mi pana. Igual a ti, tú sabes. Igual estamos. Seguimos en el deporte, siempre apoyando. Y pendiente a futuros eventos, tanto de mountain bike como de trail running, para la temporada 2018. Así eso que es. Estén pendientes. Sí. Y seguimos pedaleando, ¿verdad? Yeah. Eso es. Gracias. Ya calentamos un poquito, probando la nueva máquina. Sí, voy a correr categoría pueblo, porque es que ya no me queda mucho más ahí. No hemos estado muy dedicados a la parte de los entrenamientos y eso. Pero nada, vamos a ver cómo nos va. No voy a poder grabar la ruta en la carrera. Pero nada, ya les dejaré saber los detalles y cómo nos va con la nueva máquina. Así que gracias, gente. Quédate pendiente ahí. Aquí, mira, con uno de los nenes nuestros, Jacob, al fin llegaste a Puerto Rico. Hablo como llegado, te quedas que eres por allá, por Arizona. Las dos. quería quedarme por allá porque ahí hay unos trails de respeto. Sí, ¿verdad? Pero casa es casa. Ah, eso es así, casa es casa. La, ¿y cómo te la, oye, y, por la costita de eso? De lo que pudimos ver en las redes sociales, tú mantuviste posteando cositas tuyas allá, fueron varios eventos que hiciste allá. Y vemos que te fue espectacular. ¿Algún otro compromiso que te quede por allá o...? Ya con el equipo con el que estaba corriendo allá en Arizona, ya los compromisos se cumplieron. Sí. Ahora el equipo va a coger los campeonatos nacionales de Estados Unidos, pero obviamente pues yo tengo que coger el de acá. El de acá. Entonces, por eso volviste acá, para entonces hacer tus eventos, los eventos aquí. Y bueno, encontramos aquí en el parking de la ruta de Florida Mountain Bike, que este video sale el próximo martes, la carrera va a ser mañana. Entonces, oye, sabemos que la salida de ustedes este año va a estar bien interesante, porque vemos a Gian por ahí que está haciendo su entrenamiento, haciendo sus cositas, le está yendo súper bien a Gian también, que me imagino que ya debe estar por ahí entrenando. Así que te vamos a ver en la línea con Gian, que una carrera va a ser bien interesante. Sé que ustedes son panas, que van a correr por el amor al deporte, y es que obviamente pues... Yo creo que aquí el que puede decir esto, me atrevo a decir que es el que no comete errores. Sí, ¿es así o no es así? Así mismo es. No, y eso, obviamente eso es buenísimo que haya muchos cogedores con buen nivel, porque obviamente, o sea, somos una competencia, pero al fin y al cabo cuando vamos a ir a coger internacionalmente somos Puerto Rico y... Exacto, eso es así. Eso es así. O sea, entre mejor cogedores tengamos aquí localmente, sea del equipo de lo que sea, pues obviamente... Nos vamos, o sea, de alguna manera nos vamos a ayudar. Exacto, sí, porque así Gian va a probar a qué nivel se encuentra hoy por hoy, y entonces de esa misma forma tú te vas a encontrar también a ver en qué nivel te encuentras. Aunque ya vimos la carrera ya en Arizona, que vimos que tu nivel ha cambiado un montón. Así que ya llegó, mira, llegó el nene, así que prepárense que esto va a estar súper interesante, así que nos vemos ahorita. Salimos con ahora el viene la, de ahora viene la salida, mundo. La salida de categoría élite, es la categoría más esperada aquí en el día de hoy, aquí en Florida. Así que van a salir ahora en unos segundos. Chequéate que esta gente viene bien duro. Este Mario. Salimos a 2 minutos, ¿verdad? 2 minutos ya. Dos. Just run away with my time.
encontramos aquí en el famoso drop de aquí de Florida MTV. Mira el vacino aquí la gente. Subí, mira, la gente aquí tripeándose el drop. No sé si lo pueden apreciar en la cámara ahí. Mira la gente bajando a pie. Sí, pero es un bacalao. Mira la gente bajando a pie. Es un bacalao que está ahí. Vamos a ver cuánto Gio, Jacob y Orwell, a ver cuánto bajan esto por aquí. Oye, me encontré aquí con Gian. Gian, varias cosas. Vienes de una recuperación de la caída que tuviste, problemas con los codos. Pasaste por entrenamiento, pasaste por un montón de cosas. Es la primera vez después de todo ese tiempo que te encuentras con Gian, con Jacob y Gio. Tú sabes, ¿te sentiste bajo presión? ¿Te preocupaste? ¿Tú dices, diablo, qué va a pasar? No, yo sé que ellos están entrenando bien, ¿sabes? Están allá en una preparación. Exacto. Y realmente yo nunca, ¿sabes?, tuve miedo, yo siempre iba a mí. Uh-huh. Y tratar de estar enfocado. Sí, pero ¿tú crees que, no sé, te sientes ready para volver a correr con ellos? Sí. ¿Tú crees que...? No, en verdad, yo me sentía muy bien, ¿sabes? La primera vuelta pude liderarla. Gio me atacó en una subida, me sacó unos segundos. Pero luego tuve desperfectos mecánicos. Uh-huh. Y ahí donde fue, vino Jacob, me pasó y... ¿Tú crees que se fue el defecto? Sí. Entonces, luego de eso me costó tomar el ritmo porque ya quedaban bien pocas vueltas. Uh-huh. No es una ruta que yo diga, que yo puedo apretar y puedo, cerrar la ventaja. Esto fue una ruta totalmente técnica. Sí, de verdad que sí. Y tuve mis caídas y todo, pero, es normal. Sí, pero lo importante de todo esto es que los tres son panas, los tres se conocen, aman lo que hacen. O sea, es una cuestión de que, representamos la isla. Sí. O sea, que ustedes tres son los que van a llevar todo esto a otros niveles. Así que, vete para la premiación. Sí, gracias, papá. Dios te bendiga, tú sabes. Saludos. Este es el nene que es, tú sabes. Sequeamos.